Bildu no apoyará la propuesta de ordenanzas fiscales del equipo de gobierno municipal del PNV, porque no busca una fiscalidad más justa y progresiva. Traslada un ejercicio más la carga fiscal al conjunto de bilbainos y bilbainas, liberando de ella a determinadas empresas, sobre todo constructoras y de promoción inmobiliaria y porque no contempla bonificaciones para los, que menos tienes, perdón, para los que menos tienen y son los principales paganos de la crisis. El Grupo Municipal de Bildu no se opone al incremento del IPC en tasas e impuestos municipales. Sin embargo, somos de la opinión de que estos incrementos, necesarios para garantizar una prestación de servicios de calidad, deben ir acompañados de unas medidas fiscales basadas en la progresividad y adecuación a los ingresos de los y las contribuyentes. Y es ahí donde chocamos de bruces con la propuesta presentada por el PNV. La propuesta del PNV es una copia de las presentadas el año pasado. La misma se nos presentaba como herramienta eficaz para dinamizar la economía y ayudar a solventar la crisis en Bilbao. Pero lo cierto es que estas medidas no han servido en el presente año para fomentar la actividad económica y dudamos que sirvan para el próximo. Los datos económicos, así los del paro, los desmienten categóricamente. Según el Servicio de Empleo Estatal, a fecha 1 de agosto de 2012, el número de personas sin empleo en Bilbao era de 29.691 frente a los 27.360 que había a finales de diciembre de 2011, es decir, un 8,51% más elevada la tasa de paro. Asimismo, las 16 medidas presentadas y destacadas por el equipo de Gobierno tienen como único objetivo liberar fiscalmente a empresas y trasladar esa carga fiscal al conjunto de la ciudadanía las más que generosas bonificaciones a empresas, sobre todo a constructoras y de promoción inmobiliaria. Hablamos de grandes empresas, no de las pequeñas empresas que realizan las denominadas obras menores, ni del pequeño comercio que merecen nuestro apoyo fiscal. Esas bonificaciones suponen una transferencia del dinero que pagamos todos y todas con nuestros impuestos a dichas empresas privadas. Lo que no se recauda con estas bonificaciones se le pide, se le exige a la ciudadanía. En Bildu echamos en falta una reflexión seria sobre cómo este ayuntamiento debe utilizar la política fiscal para hacer política social y otro tipo de políticas socioeconómicas que garanticen el bienestar de toda la ciudadanía, la movilidad en Bilbao y un modelo de ciudad más respetuoso con el medio ambiente. Por ello, Bildu ha presentado 25 enmiendas en aras de conseguir una fiscalidad progresiva y, por tanto, más justa, de modo que en aquellos impuestos que lo permitan, pague más quien más tiene y tengan importantísimas bonificaciones quienes están en riesgo de exclusión social. Como aspecto novedoso... Y con el fin de establecer un sistema de impuestos y tasas realmente progresivo, hemos propuesto que sea el nivel de renta la variable sobre la que pivoten estas y las bonificaciones. En este sentido, y tal como se ha puesto en marcha este ejercicio en el municipio de Guecho, proponemos un sistema de tasas en función de la renta en la tasa de recogida de basuras, alcantarillado, transporte urbano, servicios deportivos. Escuela de Música y en el IBI, que bonifica hasta un 90% a las rentas más bajas. Asimismo, hemos presentado una enmienda que corrige la progresividad para los distintos tramos de potencia en el impuesto de vehículos, incrementándolo. Nos negamos a que se concedan bonificaciones a empresas sin atender a si tienen beneficios en sus cuentas. Siete enmiendas van en esta dirección a corregir esa transferencia de dinero que se produce del conjunto de la población a dichas empresas. Las siete están dirigidas a eliminar las bonificaciones que se otorgan de manera general y sin atender a sus beneficios derivados de la actividad económica en los siguientes impuestos y tasas. O, tasas de obra, plusvalía, icio, IBI y AE presentaremos asimismo siete enmiendas o hemos presentado asimismo siete enmiendas con la pretensión de que se fomente la movilidad y el uso del transporte público en Bilbao, bajando precios y buscando la equiparación a ciudades de nuestro entorno como Gasteiz, ejemplo en esto para Bilbao. Además de ofertar el bono social bonificado a personas paradas y jóvenes menores de 24 años cuya unidad convivencial tenga una renta inferior a 16.000 euros anuales. En esta línea nos parece desacertada y votaremos en contra de la gratuidad de la OTA en estacionamientos inferiores a 15 minutos, ya que va a contribuir a nuestro juicio a complicar aún más el tráfico y hacer de Bilbao una ciudad insostenible en términos medioambientales. amén de que el precio actual de dicha franja horaria es ridículo, 25 céntimos de euro. Y si se quiere no penalizar a determinados profesionales del reparto, creemos que hay otras formas para hacerlo. Queremos potenciar mediante rebajas del 20% la práctica del deporte, el aprendizaje de la música, el acceso a servicios públicos como la ayuda a domicilio. Así como extender la cuota joven de Bilbao-Kirolak a las personas de hasta 26 años. Pediremos que las viviendas vacías sean penalizadas con la imposición de un recargo adicional de 260 euros en la tasa de basuras, para así favorecer que sean sacadas al mercado inmobiliario. Intentaremos que se premien a las personas que asuman la necesidad de aprovechar la materia orgánica con una bonificación del 30% en la tasa de basuras. Y, finalmente, dos enmiendas buscarán corregir y eliminar los privilegios y bonificaciones de los que gozan las confesiones religiosas en las tasas de basuras y alcantarillado.